Hablamos con los especialistas porque ellos tenían su oportunidad y querían manifestarse acerca de su situación. Ellos como trabajadores y prácticamente son los que hacen funcionar al enfermo aquí, manifestaron todas sus preocupaciones, conversamos con ellos y hemos llegado, digamos que todavía no a un acuerdo, pero todos, como siempre ha sido, están comprometidos a continuar trabajando. De todos modos, no vinieron todos porque algunos están en cirugía, están trabajando en otras clínicas. Ellos me imagino que se reunirán, pero la conclusión final es esa, que tenemos que reactivar. Mi pregunta obligada fue, ¿queremos el hospital sí o no? Yo sé que ellos lo quieren, pero hay que preguntarlo. ¿Cómo lo manifestaron? A viva voz, esta institución no la podemos dejar morir. Nosotros queremos que saquen un poco la política de la institución y nos dejen trabajar. Esa es la conclusión que ellos nos han dicho. Y de mi parte, compromiso con ellos, ¿sí? Buscar esos recursos que tanto nos faltan para podernos al día con ellos, porque una de las manifestaciones de los profesionales es que van desigualdad, hay desigualdad en el pago. Hay algunos que ya se les pagó mayo, hay algunos que se les pagó enero o febrero. Entonces, esa desigualdad trae intranquilidad y zozobra entre ellos, que para mí es muy razonable. Entonces, el compromiso es que a medida que lleguen recursos, pagar el mes a mes, pero aparte esos que vienen más atrasados, ir pagándoles un mes más para que nos alcancemos en el tiempo de pagos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un compromiso con ellos y hay que cumplir. Doctor, usted acaba de mencionar cuando nos lleguen recursos, pero nos acabamos de enterar que la juez cuarta civil del circuito, Claribel del Carmen Baños, embargó la cuenta maestra del hospital y recursos que llega ahí, recursos que no puede llegar a la contabilidad o pagaduría del hospital. Además es inembargable, ¿no? Pues sí, esa es una cuenta que es inembargable, ¿cierto? Es donde llegan los giros directos que próximamente, la otra semana llega, el de este mes. Y yo hoy día no puedo girar ningún cheque, no puedo pagar a nadie. Si aquí llegara a suceder algo, que tuviera que comprar algo urgente para algún paciente, no lo puedo hacer. Usted no se imagina lo preocupado que me tiene eso. No porque la cuenta esté embargada, sino que llegara a suceder algo aquí, ¿para dónde corro yo? Estoy muy preocupado. Y yo le pido a las autoridades que sean más condescendientes con el pobre hospital. Sí. Nosotros lo que hacemos es salvar vidas, no otra cosa. ¿Se conjuga el paro o no se conjuga el paro? Bueno, mira, ahora me acabo de enterar que los médicos generales, que la bolsa que les debe a ellos no les ha pagado, ¿sí? No les ha pagado, por lo tanto ellos han estado como en un semiparo. Yo me acabo de comprometer con el representante legal que la próxima semana que llegue el cheque,